XMT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 21.829. A las 11 de la noche del domingo se darán a conocer los resultados del conteo rápido del INE en el que se determinará al ganador de la elección presidencial. La libertad de expresión está garantizada en la veda electoral, expuso el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Por su parte, el consejero del INE, Ciro Murayama, dio a conocer que más de 1,000 casillas especiales se abrirán en todo el país para que quienes se encuentren lejos de su domicilio puedan votar en cualquier entidad. 500,000 personas del Sistema Nacional de Seguridad Pública estarán vigilando que el proceso electoral se lleve de manera limpia y democrática, adelantó la FEPADE. Se robaron más de 2,000 boletas electorales en Coatzacoalcos, Veracruz. Un ejército de 18,000 policías estará además a cargo de cuidar los comicios. 5,000 ciudadanos tabasqueños que solicitaron la reimpresión de su credencial de elector podrían quedarse sin votar si no acuden a recogerla más tardar hoy, indicó el INE. Con la veda electoral, el IEPC remarcó que todos los candidatos tienen prohibido emitir cualquier tipo de mensajes, incluso en las redes sociales. El órgano electoral estimó un 70% de participación ciudadana el domingo 1 de julio. La gente está consciente de su compromiso cívico. Además, el Instituto Electoral aseguró que no existe ninguna posibilidad para que se dé un fraude electoral en la elección estatal del próximo domingo. Cárdenas y Macuspana son focos rojos para el día de la elección, por eso serán los municipios donde tendrán observadores electorales en el estado, señaló la Asociación Nacional Táctica Ciudadana. La producción de petróleo crudo en Tabasco cayó a menos de 200 barriles diarios en mayo, informó Pemex. Más de 2,000 millones de pesos adeuda el gobierno del estado a 300 proveedores tabasqueños. El sector salud podría colapsarse porque ya no se surtirían los insumos ni medicamentos, advirtió el Provetap. Con la suspensión de los servicios médicos en la Cruz Roja, se agudizará la demanda de atención en los hospitales públicos que ya están en crisis, previó el Codeutap. El dinero del Fobicovatap que demanda el sindicato independiente no lo tiene el Colegio de Bachilleres, sino el banco, y los trámites para que se lo regresen a los trabajadores se detuvieron por el proceso electoral, precisó su dirección general. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera informó que esta semana aumentó el costo del huevo, el pollo, la cebolla, el aguacate y el jitomate. Un intento de asalto ocurrido en la colonia 1 de mayo derivó en la muerte de uno de los delincuentes y en la víctima. A punta de pistola fueron asaltados los pasajeros de un camión en el ejido Allende de Centla. Los delincuentes le dispararon al chofer para que se detuviera. Dos hombres fueron ejecutados a balazos cuando ingerían bebidas embriagantes en un clandestino en Comalcalco. Otro más resultó herido. Un hombre fue hallado sin sentido y atado de manos en la ranchería Buenavista. La ambulancia lo llevó a un hospital. Aún no se sabe lo que ocurrió. Observatorio Ciudadano de Tabasco ventiló que el homicidio doloso incrementó 15.81% en los primeros 5 meses del año. El 52% fue cometido por arma de fuego. En los últimos 3 años, el hartazgo ha dejado 12 presuntos delincuentes asesinados por linchamiento y otros 276 lesionados a causa de golpes, reportó Codeutap. La Federación de Cooperativas Pesqueras de Macuspana denunció que de mayo a junio, inexplicablemente, se han muerto 23 manatíes en las lagunas Bitzales y Naranjo, así como otras especies de peces. Entre el tercer y quinto mes más seco de la historia, podría cerrar junio ante las bajas precipitaciones, se reportó la Conagua. Un simulacro de atención a una fuga de gas realizará hoy Pemex en Cárdenas. El ejercicio iniciará a las 12 del día. Una enfermera del Seguro Social fue grabada golpeando a una menor internada en el área de urgencias pediátricas en Culiacán. Se registró un tiroteo en un periódico de Maryland. En Estados Unidos se reportaron 5 muertos. El gobierno de Donald Trump criminaliza a los pobres, advirtió la ONU. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. En los deportes. Los Leones de Yucatán se proclamaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol luego de vencer 4-3 a los Sultanes de Monterrey en el 7º y definitivo juego, los cuales fue el jugador más valioso. Hoy, el Juego de las Estrellas, donde habrá 3 jugadores de los Olmecas de Tabasco. Los lanzadores mexicanos Jorge de la Rosa y Fernando Salas relevaron ayer en la blanquea de los Diamantes de Arizona 4-0 sobre Marlins de Miami. Héctor Velázquez con los Medias Rojas de Boston logró su 6º triunfo en la campaña. Triunfo histórico de México ante Estados Unidos en básquetbol varonil
femenil les derrotaron 78-70 en juego clasificatorio para la Copa Mundial de Baloncesto. Ayer en el Mundial, Colombia derrotó 1-0 a Senegal, Polonia 1-0 a Japón, Inglaterra cayó ante Bélgica 1-0 y Túnez derrotó a Panamá 2-1. Mañana arrancan los octavos de final con los partidos Francia-Argentina y Uruguay contra Portugal. El árbitro mexicano César Ramos pitará el partido de octavos Uruguay contra Portugal. Miguel Layún está en la órbita del Arsenal y del Atlético de Madrid. Y México ingresó a la Federación Internacional de eSports. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.